La verdad que uno viene con alegría a decir acá estamos. La verdad que cuando uno mira para atrás y mira para adelante, se llena el corazón y es un gran orgullo compartir esta lista, encabezar, conducir a lo mejor esta lista. Gente como Carlita, como Carla Ponce, lo único que recibo de Carla Ponce en la calle es elogios. Voy a los medios, los periodistas la elogian. Voy a la calle, la gente la elogia. Con Javier Basile, ¿cómo no hace una alegría de compartir la lista con Javier? Que no solo me viene acompañando desde hace muchos años, sino que cuando lo quisieron comprar, no lo pusieron a comprar. Cuando salieron con la billetera, digamos las cosas, cuando salieron los de ahora, con la billetera como los de antes, no lo pudieron comprar. Y estas son las cosas que uno tiene que valorar. Yo le dije a Javier un momento, vos vas a ser concejal y vas a ser concejal. Porque la verdad es que la lealtad se paga. ¿Y cómo no vamos a estar contentos o orgullosos en tener una lista con personas como Liliana Russo, que fue concejal, consejera escolar, he militado años con ella en diferentes procesos políticos? Con Hugo Pérez, una persona que viene de una extracción política y confluimos en el mismo proyecto. Es una alegría, pero una alegría en mi corazón haberlo conocido y ver cómo está llevando un club de pueblo donde sabemos que la cultura y la vida de los pueblos pasa por los clubes. Así que bueno, presidente del Club Defensores, o con Vanina, que la conozco del trabajo, Vanina Echeverría, que la conozco del trabajo social de manos extendidas. Y así podría seguir con Julito, que sé que la viene remando en el tema salud, y todos los chicos, bueno. A Dayana la conozco chiquitita y ahora la veo crecer y dar sus pasos de chiquita militando, una referente barrial, Dayana Casio, Miguel Conejero también. Miguel, una persona íntegra del campo del cristianismo. Y hablar de Analía, de Ana, de Mauricio, el Consejo Escolar, y todos los chicos, la verdad que todos, no quiero enumerar todo para no extender el mensaje. Con ello venimos a decir hoy, acá estamos. Hoy venimos a decir que no nos resignamos a tener que elegir entre corrupción o ajuste. No, nosotros venimos a decir, queremos desarrollo, progreso, trabajo, queremos que Chacabuco empiece a crecer, y que no nos pongan que hay dos pueblos nada más cuando hay tres y hay uno que es más lindo, es hermoso a comparación de los otros dos. Ni corrupción, ni ajuste. Desarrollo, progreso. En Chacabuco se nos fue, ni de era. 150 empleados de Ingredio, más 300, 400 personas que perdieron el trabajo tanto en el sector comercial como en el sector de la construcción, diferentes rubros. Esto nos está pasando y lo que nos duele como políticos. ¿Cómo no nos va a doler si uno cuando sale a la calle encuentra a los abuelos que te dicen no llego ni siquiera a pagar la garrafa? 250 pesos, 140 pesos una garrafa en Chacabuco en algunos lugares. Esto es lo que nos duele. Y hace 2 años que andamos de rodillas en el Frente Renovador tratando de conseguir la garrafa social y a ver si Ayola se le antoja un día llevarla adelante para que por lo menos el que no llega al gas natural como el que tengo yo, que tenemos mucho, pero somos solidarios con los que no tienen el gas natural, puedan tener aunque sea una garrafa con una pantallita para calentarse. Y hace 2 años que andamos mendigando desde el Consejo Deliberante la garrafa social. Y como eso puedo enumerar un montón de cosas. Si cada uno de ustedes nos ayuda con su familia, nos ayuda con sus seres queridos, y logramos transmitir todo esto, van a pasar grandes cosas. Gracias a los referentes, a los candidatos, porque hay que estar, porque mucha gente a veces habla desde el Facebook o te habla en la confitería, pero cuando tienen que poner el hombro para dar las batallas, se necesita gente valiente. Así que bueno, a este grupo de valientes hay que bancarlos, hay que apoyarlos. Gracias a ustedes, porque sin ustedes tampoco nosotros tendría sentido. Así que bueno, vale la pena el Frente Renovador, vale la pena un país. Viva Sergio Massa, viva Margarita Stolbizer y gracias Valeria por tu presencia. Gracias a todos ustedes y vamos a dar la pelea. Así que bueno, ni corrupción, ni ajuste, un país. Muchas gracias.